Y tú tienes, y tú estás en un ejemplo de un programa que para mí es un programa que cambió Sí, sí, la sí. vida y la concepción de la comedia de una sociedad que estaba en un momento dificilísimo, que era Vaya Semanita, que a través del humor y a través de contar con el apoyo de la gente, se transformaron las maneras de hablar, las maneras de sentir, las Sí, maneras de se quitó un enfrentarse a un tapón. montón de Sí, cosas, Vaya Semanita. sin duda. Sí. De hecho, a raíz de Machos Alfa en entrevistas, y ¿tú crees que la comedia es un buen vehículo para hablar de cosas importantes? Y yo, pues es que cosas más importantes y más heavies que ETA, que todavía estaba activa cuando empezó la semanita, pues no hay. Y conseguimos que le gustara a todo el mundo, a todo el espectro político, cosa que creo que hoy no pasaría, por desgracia, pero ocurrió. ¿Pero tú crees Y que le gustaba a todo el mundo o que nadie se lo podía cargar porque teníais tanto apoyo de la gente que se lo quería cargar decía, me tengo que callar? pues las dos cosas. Yo creo que el acierto de la semanita, obviamente de los guionistas y de dirección, no nuestro, que éramos meros ejecutores, era hacer humor con todo Dios. O sea, no convertirte en un panfleto ni en una editorial, meterte desde el que te paga, aunque sea públicamente, que era el PNV, que le metían una caña brutal a Pepe, la izquierda abertzale, todos los. O sea, nos metíamos con todo Dios, entonces todo el mundo le hacía gracia, porque no éramos eres del otro lado, que eso era lo habitual en Euskadi entonces, sino que, bueno, éramos de todos y contra todos, sobre todo, y hacíamos humor con todo. Entonces por ahí, pues venían todos, entrevistamos a Otegi, entrevistamos a gente del PP, a todo el mundo, y de hecho cuando nos fuimos a Televisión Española, que decidimos cambiar y hacer Made in China, un programa que no duró ni 12 programas, y el PP pidió en el Parlamento Vasco explicación a ITV para explicar por qué nos íbamos de ETV, indignadísimos los del PP. Imagínate, que yo creo que hoy en día, pues eso, tendríamos varios boicots, tendríamos varias denuncias, Pero no estaríamos. había redes Claro, sociales, ¿cómo ¿no? por eso, las redes ¿Cómo sería sociales. hoy esta movida? ¿Tú Hombre, lo estoy crees? seguro en la Audiencia Nacional varias denuncias, no tengo Sí, ninguna sí. duda. O sea, ha habido denuncias más leves que sketches hemos hecho nosotros en Vaya Semanita. Y habría boicots cada viernes a la mañana, habría varios hashtags, varios boicots, y entonces los medios de comunicación también se contagiarían de eso, y desde luego pues sería muy diferente, pero es que yo creo que eso, que hemos retrocedido en libertades creativas, claramente hemos retrocedido Bueno, en estos años. recordemos que el último gran boicot a un producto cultural porque había una persona de izquierda abertzale es La Casa de Papel, que fue un boicot que tuvo un éxito, sin ninguna duda, fantástico. O sea, es un boicot que Sí, arruinó esa serie. La un arruinó. gusano diciéndole a una apisonadora: ¡Parad! Sí, ¡Parad! sí. Sí. Ese fue Yo el sé último hasta gran boicot. gente que se enteró de la serie y del estreno a raíz del boicot, Claro, que eso claro. es lo que Y suele que lo vi, pasar. que la vio y que le flipó. Claro. Pero, y de hecho fue muy raro porque el estreno lo petó, o sea, gracias a la que. Y Luego fue luego para bajó, a la abajo. gente no le gustó mucho y la serie se la cargaron, y luego le gustó a todo el planeta entero. Sí, O sea, sí. ha sido un fenómeno Loquísimo. sociotelevisivo muy loco. Pero el estreno, o sea, fue de los mejores estrenos en tiempo, pues gracias a ese boicot. ¿Tú crees que hay límites en la comedia? Dice aquí, por ejemplo, dice, ¿podrías decir, tú como Donostiarra, podrías decir que los pinchos están sobrevalorados? ¿Qué tapas hay en toda No, España? hay cosas ¿Podrías? con las que no se puede hacer chistes. Claro, correcto, vale. ¿Vale? Con la gastronomía donostiarra no se puede. No es gracioso eso. Ya. Eso no tiene No tiene gracia. No gracia, tiene ¿no? gracia. No, yo creo que no, es que no puede haber límites. Y si no te gusta, no lo veas. Quiero decir, pero es que si empezamos a opinar de qué chiste está bien, es bueno, es malo, o es que se va a la mierda la comedia. Es que es loquísimo, eso no ha ocurrido nunca. Es verdad que yo qué sé, joder, yo que era mega fan de Martes y 13, obviamente he crecido Claro. con ellos, pues hace poco pues unos sketches suyos que eran muy bestias sobre pues eso, el maltrato de género, la violencia de género, no sé qué. Entonces, o sea, hay veces que también me entran como dudas, me estalla la cabeza un poco, pero no, creo que no puede haber límites y cada uno decide si paga por ello o si lo consume. Pero es que si no, siempre va a haber una asociación dispuesta a denunciar. Entonces es muy complicado hacer humor así. Pues sabes que en el show de Buenismo hacemos un chistecito de ETA muy pequeñito, y que yo la primera vez que lo hicimos fue en Valladolid, y dije, bueno, si aquí entra, entró. Entra en todos los teatros de España, en Sí, todos, sí. la gente se ríe muchísimo, tío. Yo siempre Es lo pienso que, cada vez que lo y hago, en Bilbao y en y San Sebastián. en Sí, Donosti pues fue, eso fue increíble. no hizo falta ni hacer el chiste, a mitad del chiste Sí, ya había ya lo cogido a están todo el mundo. pillando. Y de hecho, como nosotros lo adaptamos para cada sitio, allí nos sobrepasamos mogollón todo Sí, el sí. rato. Y yo siempre pienso en cómo ha abonado el terreno pero Sí, sí. para relajar un conflicto tan tremendo y una sociedad que estaba podrida en un montón de cosas y enferma en un montón de cosas porque lo estaba, ¿cómo pudo ayudar tanto un programa de tele, Sí, tío? Y sí. tú como vasco, yo supongo que eso te tiene que llenar de un orgullo que flipas. Pues sí, muy emocionante. De hecho, nos juntamos hace 2 o 3 semanas porque era el 20 Sí, lo vi, lo vi, lo vi. aniversario de Vaya Semanita, que llevamos sin juntarnos desde entonces.
Y Diego San José decía, o sea, estamos empezando a darnos cuenta ahora del impacto real que tuvo, porque al momento pues más o menos sí lo veías, pero también estabas en la vorágine y tampoco podías analizar eso. Pero yo que además también soy licenciado en psicología, no soy psicólogo porque no he ejercido o sea, desde un punto de vista psicológico, o sea, la desdramatización, el rebajar la tensión que aportó ese granito, que es una cosa que no puedes medir, que es psicológica, es social, yo creo que fue bastante, bastante potente.